Saludos, muy buenas noches. Es martes 20 de marzo. Quedan 5 días para que todos los andaluces acudan a depositar su voto y los candidatos a la presidencia de la Junta siguen recabando apoyos en su recorrido por toda la comunidad autónoma. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudió ayer en un mitin en Isla Cristina, Huelva, donde ha mostrado su convencimiento, su preocupación por cómo está contando la crisis del Partido Popular, que digan que no hay otro remedio, como si las soluciones, ha dicho, nadie las puede cuestionar. El candidato de los populares, Javier Arenas, ha anunciado que si gobierna suprimirá unos 10.000 teléfonos móviles de los 40.000 que existen en la Junta. El candidato señala que el gasto en telefonía móvil fija y en los últimos 3 años ascendió a los 145 millones de euros. La austeridad, ¿qué quiere decir? Que tendremos el gobierno con menos consejerías, de la historia de Andalucía. Que vamos a eliminar el 50% de altos cargos de la Junta de Andalucía y el 50% de los delegados provinciales que tiene hoy la Junta de Andalucía. Y eso es austeridad, dar ejemplo. Lo que no se puede hacer es pedirle a las familias, a las pymes y autónomos que se aprieten el cinturón. Y el gobierno sigue despilfarrando. ¿Qué no habrá en los presupuestos para que, mira qué casualidad, los vayan a aprobar el viernes siguiente, después del domingo en el que se celebran elecciones en Andalucía y en Asturias? ¿Qué no tendrán los presupuestos para que Rajoy haya consentido que le echen broncas en Bruselas, que salgan representantes de la Unión Europea a decir, pero señor Rajoy, traiga usted los presupuestos? ¿Qué no tendrán los presupuestos generales del Estado para poner en riesgo la confianza de la en la economía española? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué no tendrán, compañeros y compañeras? ¿Qué no ocultarán esos presupuestos para ayudarle a Arenas a ganar las elecciones? Y Francisco Trujillo, exchofer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ha declarado hoy como imputado ante la jueza Laya. Trujillo estaba imputado por 2 presuntos delitos de fraude de subvenciones, delitos que estaban siendo investigados en los juzgados de Andújar. Pero la jueza Laya pidió en su momento la inhibición en esos juzgados al tener relación con el caso que ella investiga, el caso de los ERE. El exchofer reconoció que en 2004 recibió de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social 2 subvenciones de 450.000 euros. Para 2 empresas, algo que hizo tirar del hilo. Ahora la jueza Laya imputa hasta 11 delitos a quien fuera chofer del exdirector de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, quien le ordenó comprar cocaína, ir de fiestas y copas con dinero público de los expedientes de regulación de empleo. Y Francia ha decretado el estado de alarma máxima, el escarlata, por amenaza terrorista. Aún se desconocen quién ha sido el autor del tiroteo en la escuela judía de Toulouse, que acabó con la vida de 4 personas, entre ellas 3 pequeños. El sospechoso es un motorista que, tras cometer el tiroteo, huyó. La policía continúa la pista de 3 exmilitares neonazis. El ministro francés de Interior ha declarado que todavía no han identificado al agresor, pero ha revelado que, según un testigo, este llevaba una pequeña cámara alrededor del cuello. Gran espectáculo de luz y color como colofón a un día repleto de celebraciones por el bicentenario de la Constitución de 1812. Los actos en Cádiz oficiales del 19 de marzo se cerraron con 3 grandes castillos de fuegos artificiales proyectados simultáneamente desde el Castillo de Santa Catalina, el Ayuntamiento y las murallas de San Carlos a la altura del Náutico. Una estampa inédita, la del cielo de Cádiz coloreado desde 3 puntos diferentes. Y hoy miembros del Tribunal Constitucional, con su presidente Pascual Sala a la cabeza, han rendido un homenaje a la Constitución de 1812, realizando una ofrenda floral ante el monumento a las Cortes de la Plaza de España de Cádiz, acompañados por la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez. Sala ha reiterado la importancia del pleno extraordinario que dicha institución ha celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri, sumándose así a los actos de homenaje para celebrar el bicentenario de la PEPA. Con este acto, el Tribunal Constitucional, como digo, con una actuación jurisdiccional, no una actuación de circunstancias, ha querido conmemorar el bicentenario de 1812 de la Constitución gaditana.
Y la bailadora Sara Varas regresaba ayer a los escenarios con el estreno absoluto de La Pepa, un espectáculo en el mismo escenario en el que la artista gaditana se despidió temporalmente para ser madre, el Gran Teatro Falla de Cádiz, y en el mismo día en el que hace 200 años se promulgó en la ciudad gaditana la primera Constitución Española de 1812, conocida popularmente como La Pepa. Todo esto y mucho más se lo contamos a continuación, pero es hora también de hacer un repaso por la actualidad deportiva. Saludamos para ello a Hugo Baca. Muy buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas hoy? Buenas noches, Anabel. Ya terminaba la jornada de Liga anoche, empieza otra esta noche. El Granada recibe al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que se encuentra muy animado después de ese empate del Málaga en el Bernabéu. Lo reduce a 8 puntos de diferencia, aunque el mensaje de Guardiola sigue siendo pesimista, el de los futbolistas es muy optimista. Y hablando del Málaga Club de Fútbol, el equipo de la Costa del Sol está pletórico de moral después de ese empate en extremis en el último minuto con Santi Cazorla como protagonista. Ahora la afición se encuentra en un momento muy dulce en puestos europeos y esperando ya ese partido del próximo jueves para reafirmar su posición destacada en la tabla de posición de la primera división del fútbol español. José Pedrosa Galván, ustedes no lo conocen, es un chico que empezó a jugar fútbol en el Atlético de Madrid, pero ahora está jugando en Tailandia, eso sí, en la liga tailandesa. Eso quiere decir que después de que España haya salido campeón del mundo, muchos futbolistas, no solamente en la Premier League, en la liga italiana o en la Bundesliga, también en Tailandia, está viendo cómo un futbolista está destacando entre los mejores. Y llegó el momento que no era inesperado, ya que la actuación del Unicaja estaba dando mucho que desear. Después de esas 15 derrotas en los 16 últimos encuentros, Chus Mateo pasa a mejor vida en este caso y es plantado por su ayudante, Paco Aulines, que es justamente el que se va a hacer cargo de forma interina. La junta directiva del club malagueño ya está buscando un sustituto para el entrenador Chus Mateo. Repasamos ahora otros asuntos de esta jornada. España y Portugal piden a la Unión Europea que estudie posibles líneas de ayuda en favor de los agricultores y ganaderos para paliar el impacto de la sequía. Comisiones Obreras y UGT presentan al Ministerio de Fomento su propuesta de servicios mínimos de cara a la jornada de huelga general del 29 de marzo. Una empresa adscrita a la Universidad de Alicante se ha especializado en producción masiva de insectos para la elaboración de piensos. El candidato de los populares a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, ha anunciado otra medida basada en la austeridad y el freno del despilfarro en la administración pública. Arenas ha asegurado que si gobierna suprimirá unos 10.000 teléfonos móviles de los 40.000 que existen en la Junta. El candidato popular señala que el gasto en este sentido se fija en los últimos tres años en unos 145 millones de euros. También ha avanzado que reducirá el número de consejerías de gobierno, el 50% de altos cargos y 50% de delegados provinciales. En cuanto a sanidad, ha presentado el programa de salud que llevará a cabo su gobierno en caso de ganar. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha presentado el programa de sanidad que llevará a cabo su gobierno en Andalucía. Anuncia que la salud, como las pensiones, no debería usarse como arma electoral. Arenas, en su programa, propone un pacto de Toledo a la andaluza que garantice la financiación de la sanidad, un plan de infraestructuras sanitarias y una auditoría de las listas de espera. Un pacto que sienta sindicatos, partidos y expertos para garantizar la financiación de la sanidad. El candidato popular añadió que el grueso de su preocupación es la sanidad diaria. Por eso, una de sus primeras decisiones será la aprobación de un calendario fiable de pago garantizado por el Ministerio de Hacienda. Recuerda que la deuda que mantiene la Junta en facturas farmacéuticas es de 1.500 millones de euros.
En los últimos 4 años, dice, en Andalucía se ha hecho un recorte en sanidad de 3.600 millones de euros. El candidato de los populares a la presidencia de la Junta ha anunciado otra medida basada en la austeridad y el freno del despilfarro en la administración pública. ¿La austeridad qué quiere decir? Que tendremos el gobierno con menos consejerías, de la historia de Andalucía. Que vamos a eliminar el 50% de altos cargos de la Junta de Andalucía y el 50% de los delegados provinciales que tiene hoy la Junta de Andalucía. Y eso es austeridad, dar ejemplo. Asegura que si gobierna suprimirá unos 10.000 teléfonos móviles de los 40.000 que existen en la Junta. En los últimos 3 años el gasto en telefonía móvil y fija ascendió, según el candidato, a los 145 millones de euros. Un anuncio que hacía en Marbella, donde también ha avanzado que reducirá el número de consejerías del gobierno, el 50% de altos cargos y de delegados provinciales. Y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudió a un mitin en Isla Cristina, en Huelva, junto al líder de los socialistas onubenses, Mario Jiménez. Allí apuntó que este 25 de marzo se juega la primera batalla de la socialdemocracia y que Andalucía está en el punto de mira de todos los progresistas de Europa. Ha destacado que por ello estas elecciones son muy importantes para la vida de los andaluces, pero también para la de los españoles y la de muchos europeos que miran con esperanza a Andalucía. Rubalcaba también ha mostrado su preocupación por cómo está contando la crisis el PP, que digan que no hay otro remedio, como si las soluciones, ha dicho, nadie las puede cuestionar. ¿Qué no habrá en los presupuestos para que, mira qué casualidad, los vayan a aprobar el viernes siguiente, después del domingo en el que se celebran elecciones en Andalucía y en Asturias? ¿Qué no tendrán los presupuestos para que Rajoy haya consentido que le echen broncas en Bruselas, que salgan representantes de la Unión Europea a decir, pero señor Rajoy, traiga usted los presupuestos? ¿Qué no tendrán los presupuestos generales del Estado para poner en riesgo la confianza de la en la economía española? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué no tendrán, compañeros y compañeras? ¿Qué no ocultarán esos presupuestos para ayudarle a Arenas a ganar las elecciones? Y el Gobierno central y Ayuntamiento de Sevilla retomarán el proyecto de una zona franca en el puerto de Sevilla. Recuerda el ministro que la capital hispalense tiene un gran potencial de crecimiento y facilidades de transporte. Por eso apuestan por aprovechar su tejido industrial. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se ha mostrado muy contento con esta propuesta. El Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla retomarán el proyecto de una zona franca en el puerto de Sevilla para convertirlo en real. Vamos a trabajar juntos, vamos a conocer realmente y valorar, poner en valor las posibilidades de un proyecto de estas características, no darle un archivo, ¿no?, como se ha hecho ahí, protocolario con gobiernos que ya están de salida, en fin, unas situaciones que no son admisibles. Una iniciativa que había paralizado el anterior gobierno socialista poco después de que Juan Ignacio Zoido ganara las elecciones municipales del año pasado. El ministro se compromete ahora a estudiar la propuesta del consistorio para que Sevilla pueda contar con una zona aduanera que, gracias a las facilidades fiscales que supone, impulse la actividad industrial y acometa los problemas del paro que tiene la capital. Utilizando su capacidad en este caso utilizando su puerto, para convertirlo en esta posibilidad que siempre viene de la mano del impulso de una zona aduanera, con las facilidades financiero-tributarias que se derivan de esa práctica. Recuerda que Sevilla tiene un gran potencial de crecimiento y facilidades de transporte. Por eso, dice, se deben aprovechar apostando por su tejido industrial. Zoido ha mostrado su satisfacción por haber reiniciado la culminación del proceso y ha lamentado que el anterior gobierno le diera la espalda a Sevilla. Y en mitad de esta campaña electoral, el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares sigue acosando al gobierno regional a medida que se acerca el día de la cita con las urnas. El chofer del principal acusado ha sido imputado por 7 delitos, 11 según las últimas informaciones. Tras el encarcelamiento de la semana pasada del principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, hoy declaraba ante la juez Mercedes Alaya su chofer, Juan Francisco Trujillo. La juez le imputa hasta 11 delitos. El ex chofer ha ratificado
negado todo lo dicho anteriormente ante la policía judicial y ha declarado que él no asistía a las reuniones oficiales, pero que sí se iba de copas con Francisco Javier Guerrero, tras lo cual llevaba en el coche al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social a la localidad sevillana del Pedroso. Este asegura que su jefe se gastó en comprar cocaína, ropa, fiestas y copas parte de los 900.000 euros que recibió de ayudas de la Junta. El antiguo chofer del exdirector general de Trabajo de la Junta se ratifica ante la juez Mercedes Alaya. Juan Francisco Trujillo reconoce que él y su jefe consumían cocaína a cualquier hora. Al mes, según Trujillo, se gastaban en droga hasta 25.000 euros, dinero oficial de las ayudas de los seres fraudulentos. La juez que investiga este caso le imputa hasta 11 delitos, entre ellos malversación, falsedad, cohecho y tráfico de influencias. El exconductor de Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión y con una fianza de 686 millones de euros, declara haber entregado en metálico a su jefe entre 60.000 y 90.000 euros de las subvenciones de la Junta. Con ese dinero le compró un piano, dos relojes, 2.000 euros en ropa y 1.000 euros más en consumo de teléfonos móviles. Trujillo ha explicado a la juez que no estaba presente en las reuniones oficiales de Guerrero, pero que sí iba de copas con su jefe y sus amigos. Incluso afirma que el exdirector de Trabajo creó dos empresas de la nada solo para recibir subvenciones de la Junta. Francisco Javier Guerrero es el primero del medio centenar de imputados y varios altos cargos de la Administración Autonómica que es encarcelado. Y en el mismo caso de los seres, el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ordenó y supervisó en persona en las instalaciones de la consejería la reelaboración de expedientes y la limpieza de los despachos el domingo 21 de noviembre del año pasado. Es solo uno de los detalles que se desprenden de la declaración de la ex asesora María José Rofa. Durante su declaración, la empleada recalcó con claridad que se dieron instrucciones para tapar el fraude y dar cobertura a los desmanes en las ayudas con dinero perpetrados por Guerrero, incluido el desfase presupuestario en idea de más de 311 millones de euros. La asesora ha firmado el fin de semana de tensión y suspicacias en las instalaciones de empleo junto a altos cargos de dicha área, incluida la delegada de Sevilla, Aurora Cosano. Desde el principio detectaron que había nombres que no concordaban. De todo daban parte al gabinete del consejero y se iba haciendo un informe. La consigna fue dada a reelaborar la lista de expedientes vivos por provincias. El director general Daniel Alberto Rivera, que supervisó en todo momento las tareas, le pidió a la asesora que guardara la lista en un USB y no en el ordenador. Varias fuentes han asegurado a la Guardia Civil que ese fin de semana se destruyeron documentos y se tiraron papeles relativos a los seres fraudulentos en la Consejería de Empleo, asunto que desde el gobierno andaluz han rechazado en numerosas ocasiones. Y les tenemos que hablar de otro caso porque el expresidente balear Jaume Matas ha sido condenado a 6 años de cárcel por corrupción en el primer juicio del caso Palmarena por pagar fraudulentamente con fondos públicos al periodista Antonio Alemany, que se encargaba de sus discursos y que realizó una campaña para ensalzar su actividad política. Esta es la sentencia. Jaume Matas ha sido condenado a 6 años de cárcel por corrupción. La Audiencia de Palma ha constatado que el expresidente balear benefició con dinero público al periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany, para realzar su labor política en los medios. En concreto, le atribuye un delito de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y prevaricación en concurso con malversación. Por todo ello, le condena 5 años, 3 meses y 1 día de cárcel. Y añade además un delito de tráfico de influencias agravado, lo que conlleva otros 9 meses de prisión. El expresidente balear ha sido sentenciado por estos delitos a 9 años y 6 meses de inhabilitación para cualquier cargo electivo y a la pérdida de los honores y atenciones protocolarias como expresidente del gobierno. El periodista favorecido por Matas ha sido condenado también a 3 años y 9 meses de prisión. Se trata de la pieza número 2 de las 26 que integran el caso Palmarena. Y más juicios. Luis Corominas, yerno de los Tous, deberá volver al banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido una sentencia en la que anula el veredicto del jurado popular que le absolvió en 2011 de un delito de homicidio. Fue juzgado por matar a tiros a uno de los presuntos asaltantes que en 2006 pretendía atracar la vivienda de los afamados joyeros catalanes.
Este hombre, Luis Corominas, el yerno de los joyeros Tous, tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo. Así lo ha decidido el Tribunal de Justicia de Cataluña, que ha anulado por arbitrario e insuficiente el veredicto del jurado popular que le absolvió del homicidio de un presunto ladrón y ha ordenado repetir el juicio con un nuevo tribunal popular. El veredicto del jurado popular defendía que Corominas actuó en legítima defensa, atenazado por un miedo insuperable. Ahora la sentencia del alto tribunal no ve como eximente la apreciación del miedo insuperable y sostiene que en las grabaciones de vídeo y audio de los hechos no existe nada que apoye las conclusiones del jurado, sino todo lo contrario. Además, considera que el acusado debería haberse enfrentado a la responsabilidad penal de homicidio en el grado que correspondiera. La defensa de Corominas ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo. Comisiones Obreras y UGT presentan al Ministerio de Fomento su propuesta de servicios mínimos para los sectores del transporte, las comunicaciones y el mar durante la jornada de huelga general el próximo 29 de marzo. La propuesta de los sindicatos tiene como eje principal el acuerdo de mínimos que pactaron con el Gobierno para la anterior huelga general, la del 29 de septiembre de 2010. Los sindicatos consideran que esta propuesta, además de surgir de un acuerdo, permitirá compatibilizar el derecho de huelga con el de la movilidad de los ciudadanos. Y en Andalucía, los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, han explicado en Almería las razones de la huelga general del 29 de marzo. El portavoz de UGT considera que la reforma laboral es un robo de los derechos de los trabajadores. Carbonero, por su parte, asegura que se trata de una recesión contra las políticas de la creación de empleo. El secretario general de Comisiones Obreras Andalucía, Francisco Carbonero, y el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, acompañados por sus homólogos en la provincia, Juan Pallarés y José Ginel, han mantenido un encuentro para detallar las razones que han llevado a ambas centrales sindicales a convocar una huelga general el próximo 29 de marzo. Para Pastrana, la reforma laboral es un robo del conjunto de los derechos laborales. La reforma, en definitiva, no es otra cosa, literalmente, que un robo del conjunto de derechos laborales y sociales que a lo largo de los últimos 30 y tantos años hemos ido conquistando y tejiendo a base de negociaciones, movilizaciones y, en definitiva, generando un derecho laboral que protege a los trabajadores y trabajadoras. Para Carbonero, la reforma laboral supone una recesión para este año y también para el que viene. Lo único que pretende la reforma laboral no es mejorar las condiciones del país, ni generar un crecimiento económico. Supone una recesión para este año, más recesión para el año que viene, menos capacidad de compra, peligro sobre la seguridad social, porque la bajada de los salarios en poco tiempo por la reforma va a situarse la masa salarial entre el 15 y el 20% de lo que hoy gana el conjunto de la masa salarial del país. Posteriormente, ambos sindicalistas han participado en una asamblea conjunta dirigida a delegados y delegadas en el Teatro Cervantes de la capital almeriense, donde han anunciado que tras la huelga general del próximo 29 de marzo seguirán las movilizaciones si el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, no rectifica. España y Portugal pedirán hoy a la Unión Europea que estudie posibles líneas de ayuda en favor de los agricultores y ganaderos para paliar el impacto de la sequía que afecta al país. El asunto se está tratando en un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, solicitud de ambos países, ya que pidieron a los titulares de medio ambiente una respuesta comunitaria frente a la sequía. España y Portugal llaman la atención sobre la falta de lluvias en sus territorios desde el pasado octubre, que en el caso de nuestro país ha sufrido una reducción del 43%. Con respecto a la media de ese periodo. Por ello, los dos países piden al resto de socios europeos que inicien el debate sobre las medidas que se podrían aplicar.
pero sí que pediremos un adelanto, porque en una situación como la que estamos viviendo, en que se está encareciendo la actividad agraria, los piensos están subiendo, los costos para los ganaderos, los piensos se encarecen, los ganaderos tienen muchos problemas y hay pérdida de cultivos, pues el hecho que se anticipen las ayudas agrarias disminuya la necesidad de financiación para el sector, y la vamos a pedir, y estoy seguro que la comisión será sensible. El Tesoro coloca 5.044 millones en letras a tipos más bajos. Con esta emisión, el Tesoro logra mantener una vez más la buena racha de emisiones iniciada el pasado mes de diciembre, ya que en todas las subastas ha conseguido colocar prácticamente el máximo previsto y a tipos más bajos. España coloca 5.044 millones de euros en letras y reduce el interés hasta el nivel más bajo desde abril de 2010. El Tesoro Público ha colocado casi 3.600 millones de euros en letras a 12 meses, a un rendimiento del 1,47%, medio punto por debajo de la última subasta. También ha adjudicado 1.445 millones a 18 meses, a un interés del 1,77%, 6 décimas por debajo de la anterior puja. La demanda de los inversores ha sido más del doble de la cantidad captada. Tras la emisión, la prima de riesgo, que se mide con el diferencial entre el bono alemán y el español a 10 años, subió 3 puntos hasta los 317 puntos básicos. Y la difícil situación económica y la alta tasa de paro en nuestro país obliga a muchos jóvenes a buscar otras oportunidades fuera de nuestra frontera. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, por vez primera en 20 años el flujo migratorio fue negativo en 2011. Más de 50.000 personas decidieron salir de España en busca de una oportunidad. Desde 1990 el número de salidas de nuestro país no superaban al de llegadas, pues el pasado año, por vez primera, España dejó de ser un país receptor de inmigración. Más de 50.000 personas, entre ellos jóvenes cualificados, decidieron emprender un viaje en busca de incentivos económicos y profesionales en otros países y mercados. Son datos del INE motivados por la crisis económica en nuestras fronteras. El goteo de salidas no cesa por la falta de perspectivas. Es la cara más amarga, miles de jóvenes en paro y sin esperanza a la hora de buscar un empleo. La generación universitaria mejor preparada de la historia, que se ve obligada a huir por la falta de flexibilidad de un mercado laboral que roza los 5 millones de parados y acumula la tasa de desempleo juvenil más alta de la Unión Europea. Y en medio de esta crisis, el Fondo Monetario Internacional nos revela datos optimistas. La directora Christine Lagarde asegura que la economía mundial tiende a estabilizarse. Según Lagarde, a pesar de que hay dificultades para afrontar y algunas debilidades del sistema financiero, los brotes verdes, que para la directora del FMI son gracias a las reformas que se están poniendo en marcha. Las condiciones del mercado, dice, son ahora mejores y los indicadores económicos empiezan a evolucionar positivamente. Aconseja que para evitar la fragilidad de los sistemas financieros es necesario elevar la deuda pública y privada, así como subir el precio del petróleo. Y lo que sigue subiendo en nuestro país es la morosidad del crédito concedido por bancos, cajas y cooperativas a familias y empresas. En enero se situó en el 7,9%, una cota a la que no llegaba desde noviembre de 1994. Se mantiene así un mes más a niveles de hace 17 años, cuando se encontraba en el 8%. Según los datos provisionales publicados hoy por el Banco de España, el ratio de mora del sector financiero español se anotó 3 décimas en comparación con el correspondiente al mes anterior, diciembre de 2011. Un nuevo repunte, la tasa de mora que registra ya su séptima subida mensual consecutiva. Y frente a la morosidad, otro dato opuesto es el que el mercado de la vivienda de lujo, que se ha reactivado en el último año debido precisamente a la bajada de precios desde que explotara la burbuja inmobiliaria. Según la inmobiliaria Panorama, en 2011 han aumentado las ventas un 20%. El mercado de las viviendas de lujo ha experimentado una reactivación en el último año debido a la bajada de precios que se ha producido en el sector desde que explotara la burbuja inmobiliaria en 2008 y en el que el valor de las propiedades se ha reducido entre un 10 y un 40%. Para las propiedades más exclusivas, que pueden costar de 2 millones de euros en adelante, el precio se ha reducido entre un 10 y un 20%, aunque aún hay casas únicas que mantienen su precio habitual.
El director de la inmobiliaria Panorama, ubicada en la Milla de Oro de Marbella, en Málaga, Christopher Clover, ha explicado a EFE las circunstancias de esta reactivación del mercado. Hay una cola de gente que ahora tienen liquidez, que han estado esperando años para que bajen el precio y ahora están decidiendo, muchos dentro de ellos, de tomar el paso, que los precios están ya bien en Marbella, es el momento de comprar. El perfil general de los clientes que buscan estas casas corresponde a personas mayores de 50 años, extranjeros, empresarios que buscan casa de vacaciones, poseen alto poder adquisitivo y proceden del norte de Europa. Francia sigue consternada por el asesinato de 4 personas, 3 de ellos niños, a punta de pistola en un colegio judío. Las autoridades de Toulouse han decidido rearmar a los policías municipales en el marco de la alerta escarlata, el máximo nivel en la escala de amenazas terroristas. Aún se desconoce quién ha sido el autor de estos asesinatos, pero las primeras pistas apuntan a que es el mismo hombre que la semana pasada acabó con la vida de 3 militares de origen magrebí. En ambos casos se ha utilizado el mismo arma y modus operandi. Los investigadores señalan que podría tratarse de un militante de Al-Qaeda, aunque la teoría que cobra más peso es la de un ex soldado neonazi. 3 niños y un profesor han fallecido en un tiroteo en un colegio judío en un barrio residencial de Toulouse, en el sur de Francia. También hay varios heridos. Minutos antes de las 8 de la mañana, un hombre en una moto disparaba indiscriminadamente contra un grupo de padres y menores que estaban a las puertas del colegio Zaratora, donde estudian 200 alumnos. Incluso persiguió a algunos niños en el interior de la escuela. El asesino, que huyó en la misma moto en la que llegó, utilizó 2 armas. La munición de una de ellas coincide con la que se utilizó para matar a un militar el pasado día 11, también en la ciudad de Toulouse, y a otros 2 en la vecina ciudad de Montauban el día 15. Todo parece indicar que se trata del mismo asesino. El presidente francés Nicolas Sarkozy, el ministro de Interior y el líder de la oposición François Hollande se dirigen hacia Toulouse para conocer de primera mano los detalles de esta tragedia. Menos de un año después de que saliera a la luz el primer palacio íbero excavado en Andalucía, los investigadores del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén han hallado en este enclave signos de un ritual nunca antes constatado en la región. Los íberos sacrificaban cerdas preñadas a una diosa relacionada con la fertilidad. Vean. Las últimas excavaciones en el yacimiento ibérico de Puente Tablas, a unos 3 kilómetros de Jaén, han sacado a la luz nuevos aspectos de la religión de los íberos. Los arqueólogos han podido constatar el sacrificio de cerdas preñadas a una diosa de la fertilidad, con los restos encontrados en la excavación de la puerta de una ciudad fortificada datada entre los siglos 4 y 3 antes de Cristo. El subdirector del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, Manuel Molinos, explica las características de la estela encontrada. Todo eso le unimos la existencia de una lo que se llamaría un betilo estela, que es una representación de la mujer muy esquemática, y hay que decir que aparece aparentemente una pieza muy tosca, pero no es porque los iberos sean toscos haciendo arte, precisamente al contrario, sabemos que su arte, ahí lo demuestra el pajarillo o porcuna, que tiene unas calidades verdaderamente excepcionales. Parece como si cuando representan a sus dioses buscaran esa forma tosca, a veces una simple piedra, para identificarlo. La diosa ha sido Puente Tablas es un asentamiento de tipo medio en el que se conservan restos que van desde la Edad del Bronce hasta la época islámica. Y en Loja, Granada, no quieren que desaparezca la figura del trovero. Por eso reconocidos troveros locales han abierto una escuela-taller en la que enseñan a los niños a cantar estas rimas improvisadas que están cayendo en desuso. De los 6 alumnos que integran el taller, solo hay un varón. No he visto ninguna estrella, no he visto ninguna estrella, y yo lo voy a explicar, que es que yo lo veo muy bella y me pienso presentar, pues mi nombre es Mirella. Han cambiado la videoconsola y el balón por los trobos y la poesía, recuperando así una tradición centenaria. Son niños de distintas edades de la localidad granadina de Loja. Desde octubre pasado participan en una iniciativa que busca recuperar este tradicional cante creado a partir de rimas improvisadas típicas de las zonas rurales y que ha caído en desuso.
De la mano de reconocidos troveros locales como Manuel Gómez, este cante ha vuelto a formar parte de la vida de estos municipios. La Escuela Taller de Trovo de Loja consiste en que aprendan a, mediante quintillas, pues hablar en verso, comunicarse en verso. Gómez enseña a los incipientes trovadores las reglas básicas para conseguir una rima improvisada. Estos recitan versos rimados sobre sus experiencias en clase, sus amigos y sus estudios. Cada sesión comienza con la participación de un trovero que recita poemas al tiempo que los inventa, mientras que al paso le sale un nuevo trovero que le responde con otro cante.